del shot, pues, ¿qué creen? Estoy aquí acompañada con unos grandes. Aquí están los Ángeles Negros. ¿Cómo están todos? Contentísimo, mi querida amiga. Gracias. Un saludo para En Shot. También algo muy importante, pues estamos aquí para poder rendir un homenaje a nuestro querido Mario, que se nos adelantó, que ya está en un mejor lugar. Y vamos a dedicarle a él, pues, este Metropolitan. Cuéntame un poquito sobre esto. Claro que sí. Amigo de Enchot, este 26 de junio estaremos haciendo un homenaje póstumo a nuestro gran líder, al creador de Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, y también a nuestro baterista insignia, Luis Astudillo, que ya están integrando la Orquesta Celestial. Este 26 de junio estaremos en el Teatro Metropolitan con artistas invitados, con un show renovado, siempre con las canciones que ustedes han escuchado a Los Ángeles Negros, por supuesto. Y pues estamos con sentimiento encontrado, contento, porque gracias, bendito sea Dios, que ya se está levantando esta bendita pandemia y ya podemos reunirnos en casa un poco más tranquilo, un poco más liberado, y también pues que los eventos masivos pueda asistir la gente para que disfruten de sus artistas. Y es por eso que le hacemos la invitación para este 26 de junio en el Teatro Metropolitan, en este homenaje póstumo a Mario Gutiérrez y a Luis Astudillo. Nosotros sabemos que Los Ángeles Negros han tenido que pasar por muchas cosas. Es un trabajo de día a día, de año con año. Ha habido buenas, ha habido malas, pero aquí seguimos siempre al pie del cañón. ¿Qué tan difícil ha sido esto durante años y años? Bueno, antes que nada, es por eso que rendimos este homenaje a quien fue el creador de Ángeles Negros, a quien nunca perdió la fe. No es fácil llegar al éxito, y es fácil a veces llegar al éxito, se hace fácil, pero lo difícil es mantenerse. Y en Ángeles Negros también ocurrió lo mismo. Es un grupo lleno de metamorfosis, donde también estuvieron arriba, muy abajo, arriba, pero gracias a Dios, al ímpetu, al cariño, al amor que sentía Mario, al respeto que tenía por el público, y logramos resituarnos en un lugar donde el público nos quiere, nos apoya. Muchos lamentan la pérdida de nuestro gran líder, como nosotros, una gran pérdida de esos dos baluartes. Y continuamos con el mismo cariño y vamos a continuar hasta cuando Dios nos dé vida, continuar con ese sueño de Mario, que Ángeles Negros siempre deje huellas hacia el amor. Oye, Johnny, cuéntame un poquito sobre esto. Sabemos que Los Ángeles Negros, pues, le cantan siempre al amor. ¿Cómo es para ustedes que de pronto han trascendido tanto que los fans de Ángeles Negros ya no es gente nada más grande, sino que ya muchos jóvenes están cantando, se aprenden, las quieren tocar y son los primeros en estar ahí en los conciertos para ustedes? La verdad, sí, hemos tenido grandes sorpresas. Al escenario conmigo hicimos un disco donde nos coveríamos nosotros mismos, donde han subido a cantar niñitos de 5, de 7, de 8 años, canciones de Ángeles Negros. Pero también hay algo, Mario tenía una palabra muy, muy especial para tratar de explicar esto. Los Ángeles Negros siempre le han cantado al amor, porque va a existir desde hace... Alguien nos enseñó que el amor es lo más grande, que une países, une frontera, une pareja, lo une todo. El creador, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo, el amor lo es todo. Por amor Él dio nuestra vida. Y nosotros le cantamos al amor, yo sé que mucho. Hay una anécdota de una pareja que nos contó una vez, que a María y a mí. Sí, toda su vida junto con hijos, pero siempre discutían. Ella se iba a la casa de la mamá, de su mamá. Pero él, como la extrañaba, le ponía un disco, una canción que grabó Ángeles Negros, Háblame, y ella regresaba. Y así se estuvieron por muchos años. Luego se iba él a la casa de sus hermanos y ella le ponía el disco y regresaban. Anécdota como esa, siempre Ángeles Negros ha tratado de enaltecer el amor, de no agredirlo ni ensuciarlo. Es por eso, creo, el respeto que hemos presentado, que hemos hecho cuidadosamente en nuestras grabaciones, el respeto hacia el público que va a ver nuestros conciertos y el agradecimiento eterno a Dios y al público que nos sigue apoyando. Y bueno, amigos, ustedes ya lo saben, sigan con nosotros, sigan con Ángeles Negros, porque seguramente va a haber Ángeles Negros para mucho tiempo más. Y les recordamos, este 26 de junio, vengan a cantar, vengan a vivir
el amor. ¿Y por qué no? Vamos a tener aquí una probadita de qué es lo que vamos a escuchar con lo que quieran. Una canción emblemática que ha sido grabada por grandes, grandes, grandes artistas. Y volveré. Amor a Dios. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Un saludo para Enchot y para ti, muchas gracias. Y recuerden, amigos, yo soy Fabi Hernández y estuve con Los Ángeles Negros. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más contenido de este tipo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la mejor información de espectáculos, entretenimiento y estilo de vida. Subimos material interesante todos los días.